Chucur. Quiero 5 kilos de naranja. ¿Cuánto sería? 120 para usted. Es costoso. 50 y las compro. 64 y se las lleva. Allá las venden por 64, pero no las compré y las naranjas son mejores que estas. Se equivoca. Mis naranjas son las mejores de este mercado. Está bromeando. Pero una vez más le digo, señora, le daré las naranjas a 60. Pero no le diga a nadie. Está bien. Elija. Disculpe. ¿Sí? Suerte en su trabajo. Está bien, no se preocupe, señora. Señor, se lo agradezco. La estaba confundiendo con alguien más. Es todo, señorita. ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le doy, señorita? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Qué se le ofrece? Soy reportera. ¿Es nueva como reportera? Sí, hace unos días. ¿Ambiciosa? Así es. Quiere hacer una entrevista y agradar a su jefe para que pueda ser promovida, ¿verdad? Ambos sí, aunque escucho su nombre desde que era niña. Solo tengo un poco de curiosidad. Ignoraré las preguntas que no me gusten. Queda advertida, señorita. Está bien. Venga. Sin grabadora. Solo lo que pueda recordar. Está bien. Siéntese. En la tarde, cuando toda la gente y los comerciantes se van, vienen los pobres a recoger las sobras. No dejo comida podrida para los pobres. Tengo mi negocio abierto. Pueden llevarse lo que quieran. Síganlo a mi sustento diario. El resto es suyo. Se los doy gratis. Es lo justo. Por 42 años, nunca he llevado fruta podrida a mi casa. Mis hijos no han comido una fruta que tenga una parte podrida. No sé qué hagan los demás. Ni me interesa. ¿Cuántos hijos tiene? El mayor es Yumali. El de prisión, ¿cierto? Disfruta, amigo Yumali. El que le sigue es Calamán. ¿Es el que lleva sus negocios? Sí. Calamán. ¡No! ¡Por favor! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No, por favor! Continuarás con tu perversión, tu pedofilia, maldito. ¡No me mates! Está bien, aquí empezaré tu tratamiento. ¡No me mates, por favor! ¡No me mates! Espera, espera, tengo algo para ti. Lloras como una niña. ¡Por favor! ¡Me gusta cómo lloras! Mejor cállate. Vas a beber agua bendita. Esto es el pago de tus pecados. Esto es el pago de tus pecados. ¿Después sigue Selim? Cierto. Menor que Caramán. Selim.
Selim. Joven, ¿están frescas las fresas? No, no lo están. Ah, entonces, ¿por qué las tienes en venta? Oiga, ¿pero qué le pasa, señora? Compre si quiere, si no, largo. Voy a decírselo a tu padre. Y también dele mis saludos, váyase. Oye, ven aquí. Toma esto, llévaselo a la mujer de allá. Dile que el señor Selim se lo envía. Ahora no sé qué vamos a hacer. ¡Vengan! Tomen todo esto y llévenselo a los pobres, háganlo. Lo que me faltaba. Tenemos todo y ahora tenemos que ser unos malditos comerciantes en el mercado. Vendedor de globos, no te ves nada bien. ¿Por qué te encanta vender globos? ¿O te gusta ser pedófilo? ¿Cuál de los dos? ¿Resultó tu tratamiento? ¿Seguirás siendo un pervertido? ¿Quieres que te visite otra vez? ¿Eh? De acuerdo. Escuchen. ¿Jugamos un partido? Estamos muertos de cansancio. ¿Muertos de cansancio? Yo hice todo. Por favor, Caraman, hemos estado persiguiendo pervertidos y bandidos desde la mañana. Déjanos dormir. Vayan a dormir, bastardos. Encontraré a alguien que juegue fútbol. Los nativos de este barrio lo llaman Chukur. Como puedes ver, no es un barrio para cualquiera. Mucha gente vino aquí en 1979, así que nuestro vecindario ha ido creciendo demasiado. Vinieron los del municipio y decidieron convertirlo en vecindario. Nos pidieron un nombre. Los habitantes se reunieron y sugirieron el nombre de Cochoba. No le he dicho a nadie ningún nombre específico. No lo haría, jamás. Esta es nuestra casa, Idris, nuestro padre. Tengo que ejercitarme un poco. ¿Están listas mis cosas? Se encuentran en tu habitación, ya están lavadas y planchadas. Bien hecho, eres bueno en esto. Sí, gracias a ti, tú das las órdenes y yo solo las sigo. ¿Cinco para cinco? No, uno para cinco. Necesito sudar. Trae cinco personas para mañana. ¿Qué? ¿Les diré que hay un partido gratis y no van a venir? Todos harán fila y tú podrás elegir. Eres un héroe, un héroe. Date prisa. Está bien, no tardaré. Rápido, no tardes. Sí, en 10 minutos regreso. Bien, entonces todos los que viven aquí en el barrio son sus familiares, dígame. Buenos días, Idris. Hola, buenos días. Puedes imaginar que lo son. Incluso si no lo son, cuando tienen algún problema vienen a mí. Ah, y si puedo hacer algo por ellos, les ayudo. Pero no es todo. Si también tengo un problema, les pido ayuda. Le preguntaré una cosa más si no le molesta. ¿Por qué me molestaría? Te lo dije desde el principio. Ignoraré lo que no me guste. Usted es dueño de la mitad de los edificios y es socio de la otra mitad. Hablamos de un ingreso de más de 4 millones de pesos, señor. Con toda esta riqueza que tiene, dígame, ¿por qué sigue trabajando en el mercado? Mi papá decía: colecciona amigos, no dinero. ¿Qué valor puede tener el dinero si cuando tienes un problema nadie corre a ayudarte? Así que el dinero no importa. Y siendo comerciante, no solo yo, sino que mis hijos van al mercado y atienden ese puesto. No nos importa hacia dónde vamos. Nos importa de dónde vinimos. Este país puede llevar a una persona desde la cima de la montaña a la tumba en un solo día. Thank you.
Vaya, vaya. Hola, qué gusto conocerlo, señor Caramán. Este barrio no está a la venta. Hay una forma correcta para hacer todo. Sé lo que quiere decir, señor Caramán, pero parece que están extremadamente ocupados. Es difícil encontrarlo. Hablamos con mucha gente, pero nunca tuvimos éxito. Sadetin. Bartolus Sadetin. Así es, gracias. Amigo. El equipo está aquí. Que vayan a la cancha y que calienten. Ya escucharon. Y tú, tráele una taza de té. Escucha, Sadetin. Me canso con facilidad. Tienes que ser concreto. No se preocupe, señor Caramán. Nuestra serie es muy emocionante. Entonces, ¿qué me dice de lo que se rumora de usted? ¿Qué tanto se dice? Que los policías tienen que reportarse cuando vienen a Chukur. Por hoy ya ha sido suficiente. Es una hora peligrosa para ti, mejor vete. Pero ni siquiera está atardeciendo. No lo estoy diciendo por el atardecer, sino porque tu trabajo llega a un momento peligroso. Entiendo. Insinúa que empecé a hacer preguntas peligrosas. ¿Y tu automóvil? ¿Te acompaño por él? No, quiero tomar un taxi. Le agradezco si me acompaña. Está bien. Isa, el automóvil. Escuchen, suficiente por hoy. ¡Levanten todo! ¿Qué pasará con toda la fruta? Los que pudieron compraron. Los que no tienen dinero solo miraron la mercancía. La fruta es de ellos. Bien, esta es la historia. Le propongo una asociación. Si usted me asegura protección, yo le daré una parte de la ganancia. Sadetin. Disculpe, no me interrumpa. Toda su familia son dueños del barrio, señor Caramán. Están sentados sobre el cofre de este tesoro. Maravilloso. ¡Qué maravilla! No es nuestra prioridad. Espero que tengan más. Ah. Pero si no pueden abrir el cofre del tesoro para sacar el oro y compartirlo con las chicas lindas y todo aquel que quiera disfrutar de sus beneficios, entonces no tiene ningún caso. Todo el mundo necesita dinero. Habla con tu adinerado padre para que nos acepte. Sentémonos y hablemos. Esta asociación va a traernos grandes beneficios a todos. En fin, que tengas buen día. Los inteligentes no se acercan y los locos nunca se alejan. Escucha, no es ruta para ti. Escuche, pasaremos primero y luego lo hace usted. No es la ruta para ti. Es camino prohibido. Jefe, por favor, muévase. Quizá avanza para que pueda pasar. Bien, así se hace. Es bueno que obedezca las órdenes. We'll be right back.
Escucha, te llevaré a esa esquina y te pediré un taxi. No pudimos llevarte hasta tu casa. Quizá la próxima vez. De acuerdo, está bien, gracias. Solo espérame un minuto, ¿está bien? Sí, está bien. Apaga el motor inmediatamente. Sal del auto. ¿Ves la tienda que está allá? Sí, señor. Ahora irás allá y comprarás una soda para ti y tus amigos. ¿Entendido? ¿Soda? Ajá, si te pide dinero. Le dices que tu tío Idris pagará, ¿está bien? Está bien. Si te preguntan qué Idris, les dirás Idris Cochovali. Ve por la soda. Regresas, te sientas en el auto y me esperas. Quiero ofrecerte una disculpa. Iba a llevarte a casa, pero como ves, no me dejaron. A veces ocurre. ¿Y qué les dijo? ¿A quién? A los chicos del automóvil. No importa. Me informas la próxima vez que quieras venir. ¿Así que puedo regresar? Por supuesto que puedes. Veo que te engañaron respecto a mí. No soy tan malo como dicen. Le agradezco por todo, gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Y por qué? No hiciste preguntas que rompieran corazones. ¿El corazón de quién? Dígame. Por favor, sube, por favor. Una última cosa, si usted me lo permite, señor. Usted dijo que me confundió con alguien cuando llegué. ¿Con quién me confundió? Es personal. Disculpe, señor. A una persona que perdí hace muchos años. Te pareces mucho a ella. Entiendo. Se lo agradezco. La siguiente vez que vengas, entras en una de esas tiendas y solo les dices que quieres verme. Es suficiente. Ellos te llevarán conmigo. Está bien. Vete. Gracias. ¿Tienes las sodas? No bebiste nada. Adelante. Todos ustedes. Beban, vamos. ¿Te gustó? ¿Preguntaste quién es Idris Cochovali? Así es, pregunté. No viven por aquí, ¿cierto? No, no, señor. Tampoco son de Estambul, supongo. No, tampoco, señor. Disculpe. Ven, sal un momento. Disculpe, fui un ignorante. ¡Sal! Ahora vamos a jugar un juego, ¿está bien? Toma esto. ¿Sabes cómo jugar Karaoke Cruz? Si ganas el juego, te dejaré en libertad. Pero si yo gano, veremos qué sucederá. ¿De acuerdo? ¿Cara o cruz? Cara. ¿Cara? Excelente. Lánzala ya.
No vas a intimidar a nadie que no conozcas. No los insultarás. Ahora vete. ¿Qué pasó? Le hubiéramos disparado en el pie. Tranquilízate. Si fuera por ti, no quedarían hombres caminando. Alicho, ven aquí. Abre la puerta. Ven, Alicho, ven. Alicho, tu suegra te quiere. No, gracias. Pero si no tengo suegra, no me dieron a su hija. ¿No tiene suegra? ¿Amas a alguien? Preguntaremos por ella. Ven, siéntate. No va nadie. No leen libros. Y los que leen no les gustó. Tengo hambre, quiero sopa. La sopa está lista. Qué buen olfato tienes, ¿eh? No, la señora Sadet sacó la basura. Ya te dije que no me llames señora. Entiende que soy más joven que tú. ¿Qué es lo que había, Alicho? Frasco de yogurt, lata vacía de pimiento rojo, de manteca. La señora Sadet hizo sopa de yogurt. No puede ser. Él sabe todo acerca de nosotros. Siempre está escarbando entre nuestra basura. Lo he visto. Ese es su trabajo, Sadet. ¿Qué más puede hacer? ¿Y la sopa? Está lista. Puede comer y luego marcharse. Apesta toda la cocina. No lo tomes en serio. ¿Qué pasa en el vecindario? Dime, Alicho. Caramán volvió a jugar pelota. Vino un hombre, se sentaron y hablaron. ¿Quién es él? ¿Es de Chocor? No, pero lo he visto antes, cerca de la escuela, de las casas y una vez por aquí. ¿Lo has visto? Sí, aquí. Se quedaron en el auto y conversaron. Dime con quién conversó. La sopa. Dime, ¿te gustó? Hola, Alicho. Bienvenido. Papá, tenemos que hablar de algo importante. De acuerdo. Sadet, ¿me puedes traer un poco de sopa? ¿Investigaste quién es él? Dime, ¿lo hiciste, hijo? El hombre acaba de llegar a Estambul. Son una tribu grande. Todos se relacionan entre sí. ¿Y cómo supieron de Chocor? Hijo. ¿Quién no lo conoce, papá? No quise decir eso. Ellos hablaron antes con Mujahid. Pero aún no han hablado de ti, padre. ¿Qué sugieres? Propongo una reunión. Pero claro, yo no decido eso. Está bien. Llámalo mañana. Quiero que programes una cita con él. Quiero conocerlo, así podré decir si es confiable o no lo es. Está bien, papá. ¿A dónde vas? No voy a ir a ninguna parte. No te vayas esta noche. Quédate con tu familia, hijo.
Sales muy seguido. ¿Y qué puedo hacer? A veces es bueno. No morirás fácilmente. Me voy, hijo. Díselo a tu madre. Hola, Sadettin. Mi padre dijo que sí. Está bien. ¿Dónde está tu padre? Salió. Mi padre se va una vez al año y no nos dice a dónde. ¿Sabes qué es lo que hace? La cena está lista. ¿Selim está en casa? Dile que venga. Sí, madre. Yamach. Should I go? If you said that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always stay, stay, stay. Is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Oh, mira qué belleza. ¿Cuánto por una noche? ¿Cuánto pides, hermosa? No deberíamos esperar aquí. Oh, me gusta esa. Mira, mira. ¿Qué te parece si vamos tras ella, amigo? Medio pan, 10 pesos. ¿Puede darme un emparedado, por favor? ¿Y eso que veo cuánto cuesta? ¿Cuánto quieres? 10 pesos. ¿Qué le pasa? La mujer me mostró el precio del pan. Está loca. Mi amor, esta mujer te hice esperar, disculpa. Estás en el lugar equivocado. Esta es la esquina de las chicas que trabajan. Te confundieron con ellas. ¿De qué hablas? ¿Quién eres? No soy nadie, pero ellos están decididos. Amigo. Oye, apártate. Estamos hablando con ella. No, están equivocados. La señorita es mi novia. ¿Qué dices? ¿Estás drogado? No soy tu novia. ¿Por qué actúas así, mi amor? ¿Qué pasa? Amigo, ya la escuchaste. Ella ni siquiera te conoce. No, solo tuvimos una pelea. Por eso actúa así. Oye, ya lárgate. Estamos negociando con ella. Lo siento tanto, en serio. Ve y negocia con tu padre. ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Defendirás, mujer, fuera! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre más deprisa! ¡Nos pueden alcanzar! ¡Déjate! ¡Vale!
Siempre me meto en problemas. ¡Capal! ¡Oye, regresa! Por aquí. Entra. ¿Nos perdimos? Silencio. 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 ¡Hey, por aquí! ¿Qué tipo de maniática eres? Solo estoy tratando de ayudarte. Me metí en problemas por ti, ¿eh? ¿Cuál es tu historia? Tengo hambre. ¡Shh! Quédate callada, por favor. Tengo hambre. Me sentía mal y quería comer algo por aquí. ¿Cómo ibas a ver que estabas tratando de ayudar? Estabas coqueteando conmigo. Está bien. Sí. Discúlpame, lo siento. Aguarda. No se escucha nada. ¿Podemos irnos ahora? No, me quedaré. Porque aquí vivo, es mi casa. Bien. Hey. Si tienes hambre, puedo prepararte algo de cenar. Gracias, pero tengo que irme. Sí, como quieras. Cuídate. ¿Qué pasa? ¿Que no habías visto a alguien comer huevos? Lo había visto, pero no de esa forma. Tenías hambre. Sí, eso te dije. Y has estado mucho tiempo en las calles. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás así? ¿No vas a decirme por qué estás en las calles? No, amigo. No puedo confiar en ti. Cuando confíes, entonces lo dirás. Veremos. Bien, dime cuál es tu nombre. Maya. Mentira. No tienes cara de Maya. Todavía no confío en ti para decirte mi nombre. Bien. ¿A dónde vas? Voy a preparar las armas para hacerte pedazos. Qué cómico eres. Traeré una toalla y algo para que te cambies. Espera. Espera. No me ducharé en tu casa, ni lo pienses. Entonces tendrás que irte. No sé si lo sabes, pero realmente apestas. Eso no es verdad. Mi reina, gracias, porque no me rechazaste este año tampoco. Es un honor. Te apoyaré, está bien. Ahora brindemos, cariño. Mientras esté con vida, con suerte estaré contigo cada día, te lo prometo, Idris. Que así sea. Bien, ahora denme el tono. ¿Qué
Idris. Tu amor, Idris. Tu amor, Idris.